Hola a todos, chavales, soy Clay de Roxas y estamos aquí en un nuevo episodio de nuestro Let's Play de Final Fantasy IX. En el último episodio, tras llegar a Alexandria a rescatar a la princesa Garnet, conseguimos rescatarla y nos tuvimos que enfrentar a Beatrix, que después de petarnos por detrás como un travesti en temporada alta, pues vio que Garnet estaba en peligro y decidió ayudarnos y traicionar a su reina. En fin, se quedó junto con Frey y con Steiner luchando contra las tropas de la gorda vaca e inmensa Brain, que son perros, no sé por qué. Y ahora tenemos que escapar junto con Garnet y Dan y Vivi. Tenemos que escapar para poner a la princesa a salvo. Vamos, que me explico como el culo, vamos. Que si queréis saber lo que pasó, podéis ver el capítulo anterior. Vale, vamos a matar. ¡Uy, mierda! ¡It's a trap! ¡Otra vez! ¡No, por favor! ¡Maldición, una trampa! ¡Vámonos! ¿Qué mecanismo tan útil, Pífate? ¡Tú lo has dicho, Pífate! ¡Sois unos cobardes! ¡Cierra la boca, Pífate! ¡Es nuestro estilo, Pífate! ¡Esta vez no saldréis con la vuestra! ¡Colleja! ¡Roxas! ¡Estoy de vuelta! ¡Blank! ¡Buah! ¡Ha vuelto Blank, chicos! ¡Regreso de Blank! Por aquí, compadre. ¡Para el carro, tío! El esqueleto no me hace caso. Parece un cani. Voy a cambiar la voz porque parece un cani ahora mismo. Hay que apresurarse. Roxas y Sion están en peligro. ¿Sion? ¿Quién es esa, la nueva novia de Roxas? Claro, si tú no sabes nada. ¿De qué diablos hablas? Creo que Marcus le da la droga dura, ¿sabes? ¡A correr, compadre! ¡Ya voy, ya voy! Bueno, por lo menos, buenas noticias. Blank ha vuelto. Blank está bien, menos mal. Me alegro un montón, la verdad. Blank siempre me ha caído bien. He venido corriendo desde aquel bosque al saber que estabais en apuros. Blank, tú sí que eres un buen compañero. La parada del Gargan está cerca, Roxas. Blank, Marcus... Nos agradecerás después. Ahora, escapar, rápido. Viene alguien. Te debo otra, Blank. Rápido, en marcha. Vámonos, vámonos. O sea que vamos a coger el Gargan. Recordad que con Steiner y Sion, para llegar al castillo, cogimos el Gargan. Al final el Gargan va a ser hasta útil. De modo que vosotros habéis llegado por aquí. Bueno, ahora mismo Roxas me lee la mente, en serio. ¿Qué te pasa, Sion? Te comprendo. Lo has pasado muy mal. ¿Viene algo? Ay, ¿este es el Gargan? ¿Subiremos a eso? Sí, rápido, no hay tiempo para pensar. ¿Sion? Yo no sé qué hacer. Lo pensarás después. ¿Por qué crees que se han quedado los demás? Porque han decidido que debían luchar aquí. Beatrix, Freya, Marcus, Blank, incluso Steiner. Tienes que respetar su decisión. ¿Cuál es tu deber ahora, Sion? Bien. Taxi, que se te va el taxi. Ah, menos mal. Es que es un chulito, Roxas siempre va apurando. Oye, ¿a dónde vamos? Iremos a Treno y allí pensaremos en algo. ¿Qué? ¿Qué es eso? Se la juega, ¿eh? Sion se la juega, o sea, no le importa morir. ¿Será enemigo del Gargan? Cuidado, no es el mismo que la otra vez. No entiendo una cosa. Le estás diciendo a Gitán y a Vivi que no te acompañaron la última vez, que no es igual que el último. ¿De qué me estás hablando? Yo soy Gitán y resulta, pero ¿de qué me estás hablando? O sea, creo que tiene amnesia esta mujer. En fin, parece que el gusano de seda ha evolucionado. DJ evolucionado probablemente. Le he puesto mejores armas y a Gitán, porque ya había aprendido la habilidad con la última. Así que vamos a meterle dos a acumular a Vivi. O sea, que lo que quiero deciros es que ya le he cambiado el equipo a los personajes y tiene el equipo con habilidades que no tenían todavía. Vamos a seguir robando, porque somos ladrones, entonces tenemos que robar. Somos políticos españoles, ya sabéis. Vale, no voy a decir chistes de política porque va a ser que ahora también vengan y me denuncien a mí. ¿Os imagináis que me denuncian? Vale, ¿qué sería? Voy a tenerme otro acumular en Vivi, porque quiero petarlo de un pino más, que tengo ya pino más para hacerle. ¡Ay, va! ¡Mierda!
Bueno, magia blanca. Hola, ¿qué tal? No sé qué hacer. Objeto. Locura, piedra, mudez, ceguera, veneno. Hora de combate. Molestia. ¿Cómo se cura esto? El estado mini, ¿cómo se cura? Vamos a usar una panacea, Vamos a usar una panacea. Vale, bien. Vamos a seguir probando. Tampoco ha crecido mucho, No quiere decir nada, pero tampoco ha crecido mucho. Ya le he corregido. Bien, bien, Gitán. Bien, me cago en la leche. Vale, te vas a comer un piro más. ¿Me vas a hacer pequeña a mí también? La madre que te parió. Me voy a quedar sin panaceas. En fin. Voy a seguir robando. Vamos a ver el piro con triquita. He hecho dos acumular. 1140. Bien, bien, está bien. Aunque con dos acumular me parece poco, Yo pensaba que iba a quitar casi 2000. Pero bueno. Venga, al lío. No has podido robar nada. Bien, más general. Voy a dejar de acumular. Voy a meter piros más así a saco. Electro Plus. Cuidado. ¿Se lo hace a Vivi o a todos? A todos. Vale, bien. Entonces, magia blanca, cura a todos y solucionado. Mientras no se le haga un personaje solo, yo creo que no voy a tener problema con este enemigo. Está bien, Así empezamos el capítulo 1000, ¿lo veis? Es que le he hecho antes dos acumular y he quitado 1100. ¿Dos acumular solo son 100 puntos? No sé. Empezamos bien el capítulo, Lucha intensa ya de primera, sí. ¡Pum! Venga. No me podéis decir que es aburrido, No me podéis decir que es aburrido porque yo, no sé, me motivo mucho grabando. Picadura, cuidado. Le ha clavado todo el aguijón, No digo nada, pero le ha clavado todo el aguijón. Mal pensado, sí. Vamos a seguir robando. 1000, bien. Con Vivi quedando 1000 por ataque, vamos muy bien. Lo único que tengo que controlarle un poquito los PM, pero yo creo que son 12, tiene para 3 o 4 más o menos. No he podido robar nada con una ensalada. El chiste ese, por favor, chiste mítico ya. Es muy malo, lo sé. Soy de chistes malos, deberías conocerme. Después de... ¿Cuántos vídeos he subido ya? Creo que voy cerca de los 90. Me tenéis que conocer ya. Vamos a seguir curándonos con Garnet, que Garnet es la putilla curadora. Y se la palmó. Toma ya. Muy fácil, Muy fácil y muy sencillo. Vivi sigue siendo el MVP de este grupo. Matabicho y espejo aprendido. Ojo a visor y levita. Autopoción. Perfecto. Y un éter. Bueno. El éter no los uso, pero me pueden venir bien. Arriba. Me pueden venir bien para venderlos, que dan bastante dinero. Ha empezado a moverse, pero más lento. Vamos, corre. No lo regañes, el pobre bicho está muerto de miedo. Parece que... Está ganando velocidad, ¿has visto? Me he hecho caso. ¿Eh? ¡No, Roxas, mira! ¡Hostias! ¡Que te quiere comer! ¡Nos persigue! Si seguimos así, no podremos bajar en treno. ¡Corre, corre! Próxima parada, treno. Ahí va. A toda hostia, A toda hostia. No bajan, no. Señores pasajeros, les advertimos que el tren con destino a treno ha sufrido una avería por un bicho gigante que le persigue y no ha podido parar. Bien. ¿Pero qué le pasa a ese bicho? Nos quiere comer. Que creo que hemos pasado de largo. Maldición, a esta velocidad ni pensar en bajar. Roxas, mira adelante. ¿Qué? ¿Me cachis? Se termina la vía. ¡Ah! ¡Nos caemos! ¡Agarraos! ¿Una salida? ¡Oh, Dios! Ha muerto ya. Fin del juego, chicos. Ha sido un placer para mí jugar con vosotros a este juego. Ha significado mucho para mí, pero hemos muerto todos. ¡Madre! Ah, no, vale, que está viva. Vale. Está viva. ¡Hombre! ¡La ballena! ¡Majestad! ¡Sal de en medio! ¡Pífate! ¡Déjanos pasar, pífate! La reina Brin no quiere saber nada de vosotros. Decidme, ¿de qué se trata?
¿Qué creéis? Ha llegado la gente que esperábamos, Pífate. ¿Podemos hacerle pasar, Pífate? Ahora lo pregunto. Os no os mováis de aquí. ¿Majestad? Entendido. Espera, el canto de baña. Vale, ya está. Es lo que ha hecho, más o menos. Decidles que vengan, pero vosotros no hacéis falta que, no hace falta que volváis. ¿Pero qué? ¿Por qué, Pífate? La reina Brain está enojada porque le han robado el colgante real. No quiere veros ni en pintura. Y ahora, llamad a los visitantes. Son hombres, son mujeres muy machos. ¿Qué vamos a hacer, Pífate? Sin un amo que nos protegiera, estaríamos perdidos, Pífate. De momento, llamemos a los recién llegados, Pífate. No sé, las voces últimamente no las hago muy bien. Tengo que reconocerlo, ¿eh? ¡Inútiles! No, no voy a hacer más ruido de ballena, por favor. Nunca me meto con el físico de la gente, pero esto es un juego y no sé, por hacer la gracia. Vaya, qué vista más bonita. Ah, no, vale, que son estos los que hablan, perdón. ¿Qué haces? Déjame pasar, la reina Brain me espera. ¿Quién te crees que eres? Sí, me gusta el otro, en plan, pasa en plan, el pelirrojo va en plan, párame si puedes, o sea, el otro se aparta en plan, no, vale, mejor no te toco. Está bien, pero modera tu lenguaje delante de la reina. ¿Cómo te atreves? ¿Tienes idea de quién soy? Soy Lani, la cazadora. Ninguna de mis presas se ha escapado con vida. Majestad, es un placer. Vaya, qué cara de pocos amigos. Veo que os han enseñado modales. Que no os han enseñado modales, perdón. Permitidme la osadía, pero apuesto a que no me habéis llamado por mis buenos modales. Bah. Tenéis que hacer dos cosas. Recuperar el colgante real de que la princesa Garnet llevaba cuando desapareció del castillo. Y eliminar al mago negro que acompaña a la princesa. Se parece a ese que está ahí. ¿Qué diablos? No son humanos, sino golems sin corazón. Hay uno defectuoso que anda suelto y no puedo permitir que caiga en manos enemigas. No sé poner la voz de Brain, no sé, sé que es voz de gorda, pero bueno. No sé qué ocurrió en el castillo, pero si la princesa se resiste, ¿qué debemos hacer? Bah. Hacer lo que sea necesario para recuperar el colgante. Entonces, con mi arma resolveré el asunto en un santiamén y sin la ayuda de ese hombretón. Con vuestro permiso. Y se la aspira. He oído que la princesa viaja con un tipo con cola. ¿Es cierto? Ese mono insolente. Si también acabáis con él, os recompensaré. Perfecto. Acabaré con él y de paso cumpliré tu encargo. ¿Cómo conocí a Gitán, este hombre? No lo sé. Ay. Majestad, vuestra flota está a punto de llegar y el Red Rose está preparado para entrar en combate. Por fin ha llegado la hora. Saldremos enseguida. Bueno, no le he puesto la voz de gorda. Voz de loca. Clarísimamente. Estoy hoy hiperactivo. Os aviso. Yo lo habréis notado, pero estoy un poquito hiperactivo. Debe ser la droga. No tiene otro sentido. ¡Madre! ¡Ay! La resaca, si es que te has pasado con el bebercio. Vivi, hemos tenido suerte. Sí. ¿Dónde estamos? Este lugar se llama Pinnacle Rocks. Está cerca de Limblum. Pinnacle Rocks, Limblum. ¿Tan lejos nos ha traído el Gargán? ¿Eh? ¿Cómo está Freya? ¿Y Steiner? ¿Y Beatrix? ¿Y dónde está Roxas? Hay de explorar los alrededores. ¡Ay, mierda! Le he dado demasiado pronto. ¿Estás bien? Pero, ¿y los demás? No sé, estamos tan lejos. Pues seguro que los de tanta luz les echan un capote. No te preocupes. Apuesto que ya han escapado y nos están buscando en treno. ¿Y si pedimos un barco volador en Limblum? Desde la puerta del sur llegaríamos a treno enseguida. ¿Es verdad? ¡Hostias! ¿Amigo o enemigo? Eso depende de vosotros. Soy Lamu.
Ese nombre me suena. ¡Oh! Se han encogido el chichi de la sorpresa. Leí vuestro nombre en un libro sobre magia de invocación que hay en el castillo. Sois Lamu, el señor de los rayos, ¿verdad? ¿Ya sabéis que Cleira fue arrasada por uno de vuestros espíritus de invocación? Los espíritus obedecen la voluntad de quien los llama. Un invocador cegado por la codicia solo puede causar catástrofes. Pero, ¿cómo puede ser mi madre? Tu madre es una vaca y fea y gorda y asquerosa. Es que me cae mal, o sea, me cae... Brain es el personaje que peor me cae. Es que no sé por qué le tengo tanto asco. Yo no sabía lo que planeaba, perdón. Por eso no pude hacer nada para detenerla. No es culpa tuya, Sion. Los demás lo saben, por eso se han quedado a luchar por ti. Por mí. Es cierto, vos no habéis hecho nada malo. Pero quiero preguntaros algo, ¿qué vais a hacer ahora? Si fuera más fuerte, si supiera... ¿Cómo estoy hoy leyendo? Estoy fatal. Si supiera usar la magia de invocación... Os lo ruego, prestadme vuestro poder. ¿Queréis repetir el error de vuestra madre? Temía la magia de invocación, pero ya no voy a oír más. ¡Hola, la múmola, eh! Mira, este es el original. Cuando me perdí a mi antiguo señor, empecé a errar por el mundo. Ha pasado mucho tiempo. Tendréis que probar que sois digna de ser mi nueva ama. Hay que ir buscando los lamus. Hay 5 lamus escondidos en este bosque de agua y rocas. Cada uno tiene un fragmento del cuento de los intrépidos. Tenéis que reunir los 5 fragmentos y armar el cuento. Si lo hacéis satisfactoriamente, os concederé vuestro deseo. Ah, vale, que lo está diciendo Lamu. Yo estoy leyendo yo como si fuese una voz en off. Lo siento, en un momento que teníamos tanta prisa. Está bien, Sion. Te ayudaremos. Roxas, Vivi, gracias. Luego voy a darle un besito, ¿eh? De agradecimiento. Voy a hacerlo de los Lamus. Porque me apetece, la verdad. Ahí abajo hay uno, como podéis ver. Aquí hay otro. Creo que me acuerdo de dónde estaba, más o menos. Esto lo leeremos luego, ¿vale, chicos? No voy a estar leyendo. Luego leeremos la historia entera. A ver, uy, mierda. Enemigo, enemigos, qué bien, qué divertido. Aquí no me acordaba que había enemigos. Vamos a acelerar. Es un mal sitio este para entrenar, Os lo digo. Electro Latino Plus. Ah, venga, ya que estoy, vamos a cárgatelo, perfecto. Electro Plus, la palma. Es mal sitio porque no tenemos atacantes físicos. Tenemos que tirar de magia. Y no creéis que me convence mucho, pero bueno. Venga, Gitán, cárgatelo. No se lo carga, ese es el problema. ¡Vivi, no! Porque todos atacan a Vivi, pobrecillo. Defensa. Y Gitán ahora debería cargárselo. Vamos allá. Bien, 406, no está mal, Gitán. Venga. Tiene un poquito más de fuerza, Gitán. Le tenía puesto matabichos para el gusano gigante. Pero bueno. Es que no sé si algunos enemigos, no sé si son monstruos, si son bichos, si son demonios. Es lo único que me fastidia un poquito de esas habilidades. Vale, tienda de lona, lo primero, así vamos a curarnos. Vamos a recuperar porque Vivi tiene 18 PMs. Y con 18 PMs Vivi pues como que va a hacer una puta mierda. No voy a guardar, o sí. Vamos a guardar, va, sí, vamos a guardar. Vamos a darnos un poquito de prisa. Como sabéis, iba a hacer un save state, pero sé que no queda bonito. No me gusta hacer save states porque lo podéis ver en la pantalla y no puedo editarlo, no puedo quitarlo. No sé por qué, porque la resolución es esa. Si lo hago más corto es una resolución menor y ya bastante con que la calidad de mis vídeos no es la mejor, porque mi ordenador no es una puta mierda. Pero bueno. A ver, la última parte de guardar es aquí. Vamos a guardar aquí. Y así mejor, ¿vale? Vale. Tengo dos. Siempre tengo la del capítulo anterior y la del capítulo nuevo. E intento, más o menos, pues si pasa algún error durante la grabación del capítulo y tal. Pero bueno. Vale. Nada. Espera, tú tienes... Tengo que darte una carta a ti, ¿no? Entregarle la carta a Monty. ¿Qué después de haberme traído la carta de Moshukupo?
Bien, carta de Mosu para Monty. Monty, ¿pudiste escapar ileso del bosque maldito, Kupo? Pienso que algo muy gordo está ocurriendo en este continente, Kupo. Espero que aún no sea demasiado tarde, Kupo. Escapar del bosque maldito petrificado no fue nada fácil, Kupo. Es que no voy a leer todo ese tochaco con lo mal que lee. Se ve que estuvo cerca de Cina y se la ha pegado, pero bueno. Vamos a ver, aquí hay un cofre. Lo primero, predilecciones. Uno, los cofres. Dos, la historia. Ya lo sabéis. Así que vamos para allá. Aquí hay otro Lamu. Vamos a hablar con él. A ver, no sé qué. Vale. Luego leeré los fragmentos, no os preocupéis. Vamos a ver cómo es. Y creo que aquí hay otro Lamu, ¿verdad? Ah, vale. Tengo que hablar con él. Y ahora ya me deja coger el cofre. Perfecto. Organics. Ya tengo una, o sea que... Pero bueno. A ver, por aquí arriba. Y creo que me falta un fragmento de Lamu. Tiene que estar por aquí. Tiene que estar por aquí arriba. Mira, ahora aparecía abajo. No sé por qué. Se mueve solo a veces. El joystick se me queda un poquito encajado a veces. Y se mueve solo. ¿Ahora dónde estará? ¡Mierda! Esto de buscar el Lamu no me gusta, pero era porque es parte, es como una cosa secundaria de la historia, pero... Pero bueno, ya que estamos para tener a Lamu. Hostia, un Sagnar ni de coña, ¿sabes? O sea... Me da que no, ¿eh? Que no, que es que no me... Yo al Sagnar no me lo cargo ni de coña. De mañana, pirarse. Vamos. Y nos la piramos. Vamos a hacerla esto un poquito. Y ya está. Se me han caído 54 kills. Bueno, lo que me hubiese gastado en unas cervezas, más o menos, en el Limblum. Pero bueno, no pasa nada. Me sobra el dinero aquí. El partner me da para todo. En realidad no. Vale. Aquí tiene que haber algo. Aquí. Vale, por ahí. Ya decía yo, digo. Digo, a mí me están timando. Mira, aquí está. Y hay un fragmento más por descubrir. Uno más. Vale. ¿Cómo cojo ese cofre? ¿Cómo se coge ese cofre? Creo que es por arriba, si no estoy equivocado. Es por aquí arriba. Que me falta un Lamu, por cierto, nos falta un Lamu todavía. Pero bueno, vamos a acelerar otro poquito. Vamos a cambiar, vamos a meter un Electro más así de jajas. Una magia blanca para todos, para irnos curando. Y Gitán, espero por favor que lo mates de un golpe al que queda. Porque si no me voy a cabrear. Me voy a cabrear, Gitán. Vamos a acelerar, Dios. Qué lento va a veces este juego, ¿eh? Este juego a veces tiene una lentitud. Bien, letal, muy bien. Justo como quería, o sea, me he hecho caso por una vez, Gitán. Que se llama Roxas. Vale, ya lo sé, pero... Se llama Gitán, no sé, le voy a seguir llamando Gitán por toda mi vida. Aunque le haya cambiado el nombre. Vale, ya... Creo que está por aquí ya Lamu, ¿no? A ver, tiene que estar por aquí. A ver, aquí, vale, aquí está el último fragmento. Pero aquí puedo saltar, vale. Cojo el cofre. Brazal de Mitrilo. Pues para un brazal de Mitrilo, sinceramente, si lo sé, pues como que no lo cojo. Porque creo que tengo ya. A veces pierdo el tiempo de una manera que... Recordad siempre en los comentarios que Alex, bueno, ya sabéis que me llamo Alex, pero Roxas, que los capítulos son muy largos, Roxas, queremos que son muy cortos, o que aceleres todas las batallas que no sean principales. Me lo podéis decir todos los comentarios. ¿Qué opináis de Garnet? Si os pone, no os pone, todo lo que queráis, me lo podéis poner ahí. Hay 5 Lamus, tenéis que encontrar a uno más. ¿O desponecida? No. O sea, ¿me queda un Lamu todavía? Venga la mierda, hombre, ¿qué está pasando aquí ya? Ahora sí que voy a acelerar, ¿eh? Ya me la suda todo, porque... Además un Sagnar, o sea que... Vale, no sé si hemos escapado, perfecto. Me queda un Lamu todavía. Ah, es que tengo Giles al huir, vale. Entonces... Para la mierda que quieres que me da, la verdad que voy a quitarme Giles al huir, porque... Giles al huir, fuera. Y... Me voy a poner mi héroe efecto extra. Yo creo que voy a poner mi efecto extra. Si alguna de mis armas produce ceguera o yo que sé, a saber. ¿Dónde está el último Lamu? A ver si me voy a tener que cabrear, ¿eh? Ah, vale. Es que a veces soy gilipollas. Es que a veces soy gilipollas. Porque el primer fragmento de Lamu es el que nos ha hablado aquí. Míralo. Es que a veces soy de un retrasado mental. Vale,
Ya tenéis todos los fragmentos. Vale, vámonos. Entonces, para avanzar vamos a ir por aquí arriba. Vale, bien. Así podemos ya salir de aquí. Me cago en la leche. Que va a pasar ya el capítulo y solo hemos hecho esto. Bueno, y la batalla. Bueno, hemos luchado con un boss. La verdad que ha estado bastante bien. Vamos a ver. Muy bien, ya tenéis, ya habéis encontrado los 5 Lamus. Ahora, armad el cuento. Debo advertiros que solo está compuesto por 4 fragmentos. Empezamos. 30 años, 33 pequeños países luchaban contra... Voy a leerlo en un momentito. Los rebeldes pidieron ayuda a Joseph. Vale, este es el primero, clarísimamente. Gracias a Joseph, los rebeldes pudieron derrotar... Vale, sí. Sí. Los análisis son las partes finales que tienes que elegir entre humanidad y heroísmo. Silencio. Vale, sí, ahora lo leo todo. Y aquí tenemos que elegir entre humanidad o heroísmo. En una, fue que lo que pasó es que hubo una avalancha y murió Joseph. Y se sentían culpables sus compañeros y dijeron que y mintieron. Porque los héroes, como dice aquí, los héroes también son humanos. Y esta es que fue un héroe que les salvó y tal. Yo prefiero quedar como un héroe. Aunque sé que los héroes son humanos y los humanos cometemos errores, pero yo prefiero que sea un héroe. Yo siempre he dicho que si me diesen a elegir, yo me gustaría ser un héroe, está claro. Más que un villano. ¿Seguro que quieres heroísmo? Sí, vamos para allá. Si puedes, vuestro cuento es. Vamos a leerlo todo. 33 años, 33 pequeños países, perdón, luchaban contra un imperio. Los rebeldes pidieron ayuda a un tal Joseph, que vivía con su hija. Joseph estaba en deuda con ellos y aceptó de buen grado. Emprendieron el viaje hacia una caverna helada. La caverna de hielo que cruzamos nosotros, por lo que me imagino. Gracias a la ayuda de Joseph, los rebeldes pudieron derrotar a la Adamantimai de la caverna helada y apoderarse de la campana de la diosa, necesaria para infiltrarse en el castillo del imperio. Al regresar, cayeron en una emboscada del traidor Juden, de la que pudieron escapar a costa del sacrificio de Joseph. El grupo abandonó la ciudad sin decirle nada a Doris, la hija de Joseph, que estaba ansiosa por su regreso. Y ahora viene la parte que hemos elegido. Análisis de los historiadores, perdón. Fueron una emboscada, una hija había perdido a su padre. El hecho de que no recurrieran a las palabras sino a la acción deja entrever el heroísmo que confirmaron sus hazañas posteriores. ¿Seguro que quieres? Sí. Quiero preguntarte algo. ¿Por qué habéis escogido heroísmo como el final de cuento de los intrépidos? Solo quienes actúan de forma consciente con respetados y admirados son... Son respetados y admirados por la gente. He pensado que héroes legendarios como los del cuento debían de actuar sin vacilar, bajo cualquier circunstancia. ¿Y vos qué opináis? ¿Yo? Estoy lejos del castillo y de mi pueblo, pero no puedo dejar de pensar en ellos. Vuestra alma está llena de tristeza y pesar. Si la magia de invocación puede aliviar en algo vuestro dolor, que mi espíritu sea vuestro. Muchas gracias. ¡Ay! No olvides que hay muchos caminos, pero vos debéis elegir cuál tomar. Y nos ha dado el objeto con el que podemos invocar a Lamu, Olivino. A lo mejor ahora... No, todavía no es suficientemente fuerte. Sion todavía no es suficientemente fuerte como para vencer a su madre. Bueno, vayamos al Limblum. Eso, vámonos ya, que llevamos ya media hora casi de capítulo. ¡Eh, abuelo! ¿Se ha ido? ¿Qué pasa? Quería preguntarle por qué le ha hecho hacer todo esto. ¿Quién sabe si esos tíos eran héroes o qué? La gente habla mucho, pero nadie les conoció. ¿De qué sirve tratar de explicar por qué hicieron esto o lo otro? A lo mejor el abuelo iba a darle su fuerza a Sion fuera cual fuera su respuesta. Me ha dado esa impresión. Vivi es un chico listo. Roxas, Vivi, ¿a qué esperáis? Tenéis razón. No importa la posteridad, ni lo que diga la gente. Lo importante es ser fiel a uno mismo. Quizá ella no se ha dado cuenta, pero... Al buscarme deseando con todo el corazón poder usar la magia de invocación, ha recuperado el poder que originalmente tenía. Según cómo se la utilice, la magia de invocación puede causar tanto el bien como el mal. Tío, este Lamu es más rollero que la hostia. Aún le falta para ver la luz, pero tiene potencial y es digna de que me ponga a su servicio. En adelante, protegeré a la joven dama, pero os ruego a vosotros, quienes ella tanto aprecia, que lo hagáis también. ¡Claro que sí! ¡Cuenta con nosotros! ¡Vámonos ya, venga! ¡Ay, qué dolor de garganta! ¡Mirad, el castillo Limblum! Oye, Roxas, si bajamos por aquí no podremos volver a subir. ¿Qué hacemos? Vamos a bajar. Ya.
Roxas, algo malo viene, ¿eh? Estoy seguro. Quisiera usar la magia de invocación, por el bien de todos. Claro, Sion, seguro que lo conseguirás. Roxas, mirad, mirad. ¿El Red Rose? Ahora te caigas por la borda, gorda. Me cago en la hostia. Qué mal me cae. No, ha llegado el club Niga. Ha llegado los Niga Gangsta para destruirnos a todos. Ese resplandor es el teleportador. Están enviando magos negros al castillo. Así empezaron también en Cleira y después le dieron el golpe de gracia con un espíritu de invocación. No puede ser, ¿mi madre? Sí, tu madre es gorda, fea y, y me cae como el culo. Y además es una ansiosa de la conquista. ¡Madre! ¡Sion! ¡Un aplauso a Vivi! ¡Un aplauso a Vivi, por favor! ¿Atomo? ¿A vosotros Atomo nos da mal rollo? A mí Atomo me da muy mal rollo. Está demasiado tranquilo. ¡Es horrible! No puedo creer que mi madre haya destruido también Limbo. Mejor que tengamos cuidado. Puede que aún estén aquí. Vivi, tú escóndete por aquí. ¿Eh? No quiero, que me da miedo. Está lleno de guardias alexandrinas. No deben verte. Recuerda que eres un mago negro. Está bien. No le digas eso a Vivi. Gitán, por favor. No te lo tomes así. Volvemos enseguida. Espéranos aquí, Vivi. Vale, pero no me dejáis mucho rato solo. Sé que no pone eso, pero para arreglar la frase, que la he leído mal, como de costumbre. Vale. Bueno, chicos, voy a dejar por aquí el episodio. Espero que os haya gustado. La verdad que hemos hecho bastantes cositas. Hemos hecho la lucha contra... Uy, perdón, voy a leer esto. Destruyelo para que no pueda matar a nadie más. ¿Lo doy en la barriga o en la cabeza? Ya basta, no son máquinas, están vivos como todos nosotros. ¿Que están vivos? Sí, aunque ahora los están manipulando, Brain. No son seres vivos como tú y como yo. No digas estupideces. Quizás parezcan humanos, pero a mí no me engañan. Esa manera de matar a la gente uno tras otro es como si para ellos fuéramos objetos. Son ellos los que no nos ven a nosotros como seres vivos. Vale, bueno, pues lo que decía. Vamos a dejar por aquí el episodio. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, dadle a like y comentad. Hemos visto la destrucción de Limbloom y vamos a ir a hablar con el Duque Cid. A ver, porque me da que ahora Brain también maneja esta zona. Nada por mi parte, un saludo y hasta luego.